Hello, everyone. Good evening. Good to see you here. Hi, Oscar. Welcome. Hello, Clara. Welcome to the class. Good evening. Hello. How are you today, Clara? Good. ¿Cómo se dice bien? Sí, good. Un poco pesado. Why? Dur. ¿Por qué? Porque fue estudiar. Ah, you have to study. And you study in the nights too. Y también en la noche, estudiar más. So, I imagine that it's difficult. Sí. Okay. Well, the good thing is that tomorrow you have a little vacation. Lo bueno es que mañana hay un poquito de vacación en la noche. Así que, ya casi, Clara. Sí, eso sí. Okay, guys. Well, good to see you. Qué bueno verlos a todos. Hi, Azucena. How are you? ¿Qué tal está, Azucena? Hi, Wendy. Yesenia, good to see you. Okay, guys. Well, good to see you. Muy bien, teacher, muy bien. Good evening, Azucena. Well, guys, we will start the class, okay? And I'm going to share with you a tongue twister. But give me one moment, okay? I'm going to share with you a tongue twister. Vamos a escuchar a algunos decir un pequeño tongue twister para practicar la fluidez y la pronunciation. Okay, one moment. Okay, and there it is. I'm going to go first. Lo voy a decir yo primero para que escuchen cómo se dice, and then it will be your turn. Okay, so it says, Betty bought some butter. But she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But a bit of better butter will make my butter better. So that was, hold on. That was better. Betty butter bought a bit of better butter. Okay, that's the one. Okay, that's the pronunciation. And now we will listen to some of you. We will start with Sandra. Vamos a comenzar con Sandra. Okay, Sandra. First, in a normal pace. Vamos a empezar diciéndolo en una velocidad normal. Okay, so can you read it? Vamos a empezar leyéndolo normal. ¿Me escucha bien? Yes. Sí. Betty bought some butter, but she said the butter bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter better. So that's what better Betty butter both a bit of better butter. Excellent. Okay, good job. Good pronunciation. Now it will be faster. Okay. Vamos a tratar de hacerlo rápido, que es un tongue twister. En lo que no les toca, vamos a escuchar solo algunos debido al tiempo, pueden practicar. Okay, you can practice in the meantime. Sandra, who goes next? Sandra, usted escoge el siguiente. Who would it be? Okay. Vamos a ver. Um,
Ay, no es sal que quería. Ah, pues escuchemos a Rafa. Rafa. Okay, Rafa. Let's do it. Ready, Rafa? De castigo me puso, yo no alcancé a escuchar, pero bueno, dice Betty. Betty butter bought some butter boots. She says, aquí no sé qué dice. The butter. The beater. Boots. Sí, the butter beater if puts in my butter is will makes my bits boots bits of butter. Butter will make my butter better. Thank you very much, Rafa. Thank you for your effort. Okay, thank you. Now I'm going to try to do it a little bit faster. So it says, Betty butter bought some butter, but she said the butter's bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter bitter. Okay, easy, right? Very easy. Let's listen to Wilson. Okay, Wilson. Okay, activate the microphone and try to do it fast. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Ready? Wait. Okay, go ahead. Betty butter bought some butter, but she said butter bitter. If I put it in my butter, it would make my butter bitter, but a bit of better butter will make my butter bitter. Excellent. Okay, good job. Thank you, Wilson. Okay, let's listen to Oscar. Okay, Oscar. Ready? Go. Ready. Okay. Betty butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter, but with a bit of better butter will make my butter better. Okay, good. Good job as well, Oscar. Thank you. Now let's listen to Vilma. Okay, Vilma. On the count of three. One, two, three. Betty butter bought some butter, but decide the butter bitter. I find it better. I will my butter bitter, but a bit of bitter, but will my meat bitter better. Okay, good job, Vilma. Thank you. Now let's continue with Yesenia Flores. Okay, Yesenia, ready? Oh, the microphone, Yesenia. Okay, go. Betty butter bought some butter, but she sells the butter, butter's bitter. I put in the my father, and will make me butter bitter, but a bite. Of butter will make my butter better. Thank you, Yesenia. Thank you very much. Okay, guys, because of the time, we will stop, but you can practice. You can try to do it at home. It will make your speed improve. Pueden practicar en casa o con canciones. I recommend that to add more vocabulary. Pueden hacerlo con canciones para que expandan su vocabulario y la pronunciación, ¿verdad? Ahí con las canciones uno oye cómo se pronuncian. Guys, I'm going to take the attendance. Okay, I'm going to take the attendance. We will start with Alex Miguel. Presente. Azucena Vela. Presente. Okay. Carlos Alberto. Clara Guillén. Claudia Rebeca. Presente. Helen Idalia. Jennifer Lisette.
Okay. José Saúl. Karen Molina. Present. Okay. Carla Mendoza. Noel Arín. Nuria Ortiz. Presente, teacher. Okay. Oscar Cruz. Rafael Cruz. Present, teacher. Okay. Sandra Campos. Verónica Solano. Present. Okay. Víctor Ramos. Presente, aquí estoy. Okay. Víctor Valladares. Present. Vilma Cortés. Present. Wendy Rivera. Presente. Wilson Romero. Oh, and present. Wendy Flores. Thank you. Presente. Xiomara Morán. Present. Jamie Aguiñada. Present. Jenny Elizabeth. Yesenia Cruz. Present. Okay. Yesenia Flores. Present. Okay. Jessica present. Dimas. And Zulma Hernández. Okay. Presente, presente, presente. Ah, okay. Okay. Thank you. So in this moment, we will have some role plays. Okay. Before we check the use of possessives, we will have a little role play. Vamos a practicar con unas pequeñas conversations y luego vamos a hacer un pequeño review about possessives. I'm going to explain what the conversation is about. The conversation is or is going to contain the greeting, a little conversation using the verb be or present continuous, and the closure or the goodbye part. Vamos a hacer pequeñas conversaciones en tríos. La conversación debe contener saludo. Va a contener una pequeña conversación. Pueden utilizar el verb be o pueden utilizar present continuous o ambos, combinarlos. Y al final un pequeño goodbye, la despedida. Si ustedes recuerdan, hemos aprendido vocabulary para saludar. Para despedirnos, el verb be nos puede ayudar a hacer una pequeña conversation y podrían combinar ahí present continuous. I will give you an idea. Les voy a dar una pequeña demostración, ¿verdad? Para que vean más o menos cómo. Okay, I'm going to do it with Jenny. Okay, Jenny, you're going to be my helper. Me va a ayudar. Okay, improvise, Jenny. Vamos a improvisar. Okay. Hi. Nice to meet you. What is your name? Hi. My name is Jenny Marroquín. Okay. And maybe, ahí tal vez Jenny me puede agregar algo a mí, ¿verdad? Para que. Nice to meet you too. Ajá. Nice to meet you. My name is Evelyn. How old are you? Digamos, I am 30, right? I am 44 years. Interesting. Years. Good. Y luego Jenny puede agregar algo para mí. Por ejemplo, Evelyn, where are you from? I'm from El Salvador, Jenny. Bla, 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 bla. You see? Solo estoy usando el verb be y... Estoy haciendo una pequeña conversation. Podríamos mezclar también present continuous y podemos agregar el goodbye, ¿okay? Something little. You can do it. Todos lo pueden hacer, ¿okay? Todos lo podemos hacer porque hemos estado practicando todas las semanas. Así que no va a ser muy difícil, ¿okay? I'm going to send you to other rooms. Los voy a enviar a otros rooms para que platiquen, ¿verdad? Se pongan de acuerdo. And you can create a conversation. Do you have questions? ¿Dudas? ¿Algo que no esté claro?
And guys, please remember to activate the camera if possible. Si no tienen ningún problema de conexión, por favor, activemos la cámara, please. And okay, then Clara, okay, I got it. And okay, Noel. All right, questions before I send you away? ¿Preguntas antes que los divida? No, no questions. Okay, give me one moment. To tell you right now the time, les voy a mencionar desde ahorita cuánto tiempo máximo van a tener para crear el role play. It will be 10 minutes, okay? Up to 10 minutes, 10 minutos máximo y vamos a volver. Recuerden que pueden hablarme si necesitan ayuda o hay algo que no puedan hacer. Me avisen y yo llego ahí. Ok, one moment. Open the invitation, please. Hi Karen, Clara, Victor. Do you need help? Questions? No, you're okay. Vamos bien por acá. Ah, yes. Okay, excellent. Okay, in that case, I'm going to go. Así que los voy a dejar para que sigan entonces. See you in a moment, guys. Bye bye. Vero. La misma pregunta, prácticamente. What's your name? What's ¿cuántos años tiene? What's ¿cómo sería? What's how old are you? We are old. Hey. Hello, Yesenia, Vilma, Xioma. Do you need help? Hello. Hello, teacher. Do you need any help? A mí siempre, a mí me costó tantísimo el inglés. Really? It's difficult sometimes. Me siento como un alfabeta en el inglés. No, it's okay. We all began in there. Todos comenzamos ahí, Yesenia. Don't worry. Pero es como un bebé, ¿verdad? Que poquito a poquito me da risa, va caminando. Me da risa porque yo soy teacher de lo opuesto, soy teacher de español. Eso quizás es una dificultad en este caso, porque ya ve cómo cambia, ¿verdad?
Estudié licenciatura en letras, vi mucha gramática, vi mucho fonética y en cuanto al inglés, nula. Sí, y como ya sabe bien toda la gramática, a veces eso puede ser difícil de quitarlo, porque aquí cambia, ¿verdad? El orden y todas las palabras. Algunas suenan diferente, no se lee igual, so it's different. But do your best. Usted es muy aplicada, Yesenia. Lo mismo Vilma, en Xioma. Ya van a ver, ya van a lograr hacer ahí una pequeña conversation. Okay? And don't worry, okay. Ahorita vamos comenzando, se vale equivocarse. So it's okay. Okay, do you need any help before I go? No sé si tienen alguna pregunta o algo antes que me vaya. Por el momento, no. Oh. Okay, all right. Vilma. Creo que he entendido lo que vamos a hacer. Okay, all right. I will let you continue in that case. See you. Hello, José. Who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando, José? Are you there? Hola, Josito. Y bueno, yo he, como ejemplo, yo he removido, tengo dos computadoras aquí. Galán, yo tenía una. Hi, Jamie. How are you doing? ¿Qué tal, Van? How are you doing? Very good. Bien, ya. Good. Bien. You finished. Ya terminaron la conversation. Yes. Wow, excellent. Very well. Todavía falta un poquito de tiempo debido a sus compañeros. No todos han terminado. Vamos a esperar un poquito más. Okay. We will wait a little bit more. I don't know if you have any questions. No sé si quisieran preguntar algo antes que me vaya. Muchas veces nos trabajamos en una palabra que no la tenemos todavía. Can you repeat? No, que le digo yo de que a veces nos trabamos en hablar la conversación porque muchas veces nos fuimos al pasado. Ah, ok. Trate de no usar otro tiempo que no sea, o sea, trate de, apegarse solo a lo que hemos visto, porque una conversación puede volar, ¿verdad? Al presente, al futuro, a muchos correcto. Tiempos. Pero vamos a pegarnos ahorita solo al verb be y present continuous, if you wish, para aplicar lo que estamos aprendiendo. Porque si ya le ponen past tense, eso no lo hemos visto todavía. Y se nos complica un poco más. Yes. Okay, all right. I'm going to check other groups. Voy a ir a ver cómo van otros grupos, okay? Ya nos vamos a juntar in a few minutes. Okay, see you. Where are you from? Y ella dice, I am from El Salvador. San Salvador. San Salvador. No. Salvador. El Salvador. El Salvador, sí. El país completo, pero también sí. Se puede decir la ciudad. How are you doing, I am city San Salvador. I am city San Salvador, puede decir.
You can say I am from San Salvador. San Salvador. I am from. Mm-hmm. I am from San Salvador. Yes. Vaya. Ella me decía que no. I am. Okay. Puede decir. Guys, we have 2 more minutes, okay? Ya 2 minutos quedan para que vayan haciéndole el final a la conversation. Okay. Okay. Questions okay. for me before I leave. No sé si hay alguna duda antes que me marchen. No, mi. No. No. Okay. See you in 1 moment. Bye bye. Thanks. Hello. I Sulma. Know. Yes. Victor, Alex, do you need help? Hello, teacher. For me, no, in that moment. Okay, good. You have 1 more minute, okay, to complete the conversation. Queda 1 minuto, okay, para que vayan ahí terminando la conversation. I'll see you in a moment. Nos vemos en un momento. Bye bye. We will wait a little bit more, a few more seconds. I'm just waiting for your classmates to return. Okay, in 7 seconds, we are going to start, okay? We will listen to your conversations and at the end, I'm going to give you feedback, okay? Vamos a escuchar sus conversations, ¿verdad? Como las lograron terminar. If it's possible, improvise. Si no terminaron y pueden improvisar el final, please do it. Por favor, háganlo. And I'm going to give you feedback. Yo les voy a dar feedback o retroalimentación hasta el final, okay? At the end of all the conversations. We will start with you, Oscar. Oscar and Jamie. Oscar. Wait. Hi, Oscar. My name is Jamie Lopez. Ah, okay. There he is. Activate the microphone. Correct. Hi, Oscar. Hi, my name is Oscar Cruz. I am Jamie Lopez. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Oscar. Jamie. Mm-hmm. Nice to meet you too, Oscar. I'm sorry. What's your last name again? My last name is Lopez. Oh. Ahora viene la segunda parte que es como se llama, por decirlo así, un poco de como se llama, de dónde es. Excuse me, are you? Mande. Excuse me, are you Yesenia Claribel? No, she is. I am. No, I am Jamie. Uh-huh. Oh, is me classmate in English? Oscar, the connection, Oscar. Su conexión creo que está baja ahorita y se le corta bastante cuando habla. Repeat, please. Preguntaba yo, excuse me, ¿Alguien Jamie Rosibel? No, Yesenia Claribel. No, I am Jamie López. Bueno, me dijo que no está, pero no, no, I'm sorry, ¿no? Steven, this is your...
easy, easy. No, no, no. Quiero ver este. ¿Qué me puse? Entonces, este. Where you working? Yes, I am working. I am working. No sé cómo se dice operaria. Operaria. What's the occupation? Operaria. 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 Como de operador. No. Máquina. Costurera. Máquina. Ah, okay. You can say that you are like a clothing designer. Clothing designer. Designer. Mm-hmm. Ah, I am working clothing designer. Yo, bueno, tienes que decir que si yo trabajo, bueno, how many years old? I am 22 years old. No dice nada más. Okay, or if you want to try to make the goodbye part. It's nice to meet you, Oscar. Hi, good night. Okay. No, you can say nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay, guys, thank you very much. Okay, thank you for the effort. I will give you feedback, but at the end. Yo les doy feedback, ¿verdad? Para mejorar hasta el final. Now we will continue. Wilson, who were you working with? ¿Con quiénes estaba trabajando, Wilson? With. Because I think Vero, right? ¿No estaba Vero con usted? No. 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 Yo estaba con él. Ajá. Just ella. You. Solo usted, Carla. Yes. Okay, so you have our attention. Hi, how are you? Hi, I'm fine, thank you. And you? I'm fine too. Where are you from? My friend is in El Salvador, City of Popa. And you? I'm from El Salvador too. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Okay, goodbye. Very well. You guys were very serious. Bien serios estaban los dos. Creo que nervios, eran los nervios, right? Ah, okay. Right. But thank you. You understood the conversation. Ambos entendieron el uno al otro. Okay, thank you, Wilson and Carla. Now let's continue with Yesenia Flores, Xiomara, and Vilma. Yesenia, Xiomara, and Vilma. What's your name? Hi, my name is Xiomara Moran. Oh, nice to meet you. You too. Nice to meet you too. I am from San Salvador. And you? What do you do for a living? I am customer service agent. What is favorite colors? My favorite color is pink.
How old are you? I am 26 years old. Bye bye. Nice to meet you. Bye bye. Nice to meet you too. Thank you, Yesenia, Xioma, and what happened with Vilma? ¿Qué pasó con Vilma? Vilma. Parece que tenía problema de con el micrófono o algo así. Ah, ok, solo en sign language, solo con lenguaje de señas. Ve. Ok, Vilma. Thank you very much. Now let's continue with Claudia, Jenny, and who was the other person? ¿Quién era la otra persona? No sé por qué ya no la tengo en mi lista acá. Pauline, Rebecca. Okay, so just you and Rebecca, Claudia. Yes. Okay. Yes. All right, ready? Hi, Rebecca. Hi, Jenny, how are you? Fine. You're in my class, right? Yes, I am. Okay. Are you from San Salvador, Rebecca? Yes, I'm living in San Salvador. And you? I living in Sonsonate. Fine. Nice to meet you, Rebecca. Nice to meet you too. Okay. Bye, Rebecca. Goodbye. Thank you very much. Okay, thank you guys. Again, I will give you feedback at the end, okay? De nuevo, vamos a hablar del feedback general al final. But thank you, Jenny and Rebecca, Claudia, Rebecca. Rafa, Sandra, Wendy, can you continue, please? Rafa, Sandra, and Wendy. Okay, miss. Hello, my name is Sandra. What is your name? My name is Rafael. What's your name? Hello, my name is Wendy. Nice to meet you. Nice to meet you too. What are you doing? Wendy? What are you doing? The microphone, Wendy. Uh-huh. I am class finished today. Oh. And you, Sandra? Me too. And I work in an office. And you, Rafael? I'm working in the office. Where you from? I am from San Salvador. Oh. What is you? I am from San Salvador too. And you, Sandra? I from in See you later. See you later. Bye. Good night. Excellent. Bye. Thank you very much. You use present continuous in the conversation, and you also use the verb be. Okay, thank you very much, guys. I appreciate it. Let's go on. Now we will listen to Alex, Victor, and Zulma. Alex, Victor, and Zulma.
Hello, everybody. Good evening. Hello. How are you, Alex? I am fine, Victor. And you? Fine, too. And you, Zulma? Hello. How are you, Zulma? How are you? Where are you from, Victor? I'm from the... And you? From Villapango. What do you do? I am you from... study. Guys, do you have anything else to add? Teacher, quizás que continúen ellos dos porque la conversación la hicieron solo ellos, entonces me es difícil ya incorporarme a esa altura, mejor que la terminen solo ellos. Ah, okay, Zulma. Okay, I understand. Can you do it again? How are you? Alex? How are your class going, Alex? Okay, Victor. How are going your class, Alex? I don't understand you, Victor. ¿Cómo van tus clases? It's very good. Well, you prepared something? ¿Lograron preparar algo cuando estaban en su room? ¿O no? ¿No pudieron mucho, Victor? No really. No really, because my partners and I have a problem with the web. The connection, the internet. Okay. Yes. Okay, Victor. In that case, that's all right. Bye. Entonces lo vamos a dejar así. Okay, bye. Don't worry. But thank you for trying. Okay, gracias por haberlo intentado. Thank you, Alex, and thank you, Zulma. Let's continue with Azucena, Nurian, and Wendy. Azucena, Nurian, and Wendy. Yo inicio la conversación. Hi, hi here. What's your name, Nuria and Wendy? Era, how are you girls? Hi, I'm very great. How is your family? Very, very good. Thank you, Nuria. How are you today, girls? I'm so tired for the job, but I like it. They creative craft in West Beck. I play. Thank you. You here? Okay, girls, it's a pleasure conversation with her. Okay, goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye.
Okay, thank you very much, girls, for helping us with the conversation. Azucena, Nuria, and Wendy, good job. And now let's listen to Clara and Karen. They are the last ones. Karen and Clara. Y Victor. Victor Valladares. Yes, right. Ah, okay. All right. Hi, what is your name? My name is Karen, and what's your name? My name is Victor. What are you doing? I am studying with my sister, Clara. What are you studying, Clara? I am studying English. And what are you doing, Victor? I am playing with my friend in his house. Nice to see you. Nice. Bye, Victor. Bye. Okay, bye. Okay, thank you very much. Okay, good conversation. You use present continuous, right? Something short, but you use what we're studying. Okay, so guys, first of all, congratulations, okay, for finishing the first level of English. I know it has been difficult for some of you to study, maybe to work at the same time, and to be with your family. I know it's difficult. And maybe creating the conversation or speaking English will be kind of difficult, but you did it, okay? La interpretación, primero que nada, ¿verdad? Felicitarlos a todos por haber completado su primer nivel de inglés. Yo sé que a algunos les cuesta mucho y hacen un gran sacrificio al estudiar y tal vez trabajar al mismo tiempo, o estudiar en otro lado, atender a la familia es difícil, cuesta, y por eso estudian a esta hora, porque de seguro no pueden hacerlo antes. Así que felicidades a todos por haber terminado y yo sé que les costó, ¿verdad? A algunos les cuesta mucho hablar el inglés, es difícil, pero lo hicieron. Okay, about the conversations, con respecto a las conversaciones, I could see that for some of you was more difficult and for others it was easy. Pude notar que a algunos, ¿verdad?, se les hace muy difícil. Es un gran esfuerzo que hacen y tratan lo más que pueden. Y para otros, ¿verdad?, ya es como que bien fácil. Y eso es muy bueno. Siempre pasa, ¿ok? Siempre pasa, siempre es así. Para algunos es más fácil y para otros es más difícil. Pero todos tenemos la misma capacidad de aprenderlo, ¿ok? Solo si sienten que si a mí me cuesta mucho, yo tengo que esforzarme aún más, ¿verdad? Por aprender. No se rindan, ¿ok? Esa no es la solución. Siempre motívense, pónganse metas y si les cuesta, no quiere decir ya no sigo, sino me voy a esforzar más. Pero todos pueden lograrlo y recuerden de que todos empezamos así. Okay. Yo empecé así. Yo no es mi primer idioma el inglés, sino español. Pero poco a poco uno mejora. Okay. So you can do it, but you need time. El inglés requiere mucho tiempo aprenderlo. No se aprende de un día a otro. Así que tengan paciencia. Poco a poco van a ir aprendiendo más. Yo sé que ahorita cuesta mucho porque uno no puede decir todo lo que quiere. Tiene tantas ideas y cuando ya quiere hablar, como que se le olvida todo. It's normal, okay? But congratulations, okay? You did very well. Rafa? Do you have a comment? Solo quería hacerle una pregunta con respecto nos enviaron una información para ver si aplicábamos al segundo módulo. Entonces quería saber si cuando nos dirían si logramos o no y cuándo iniciarían las próximas clases. Ah, ok, Rafa. Fíjese de que eso está en el lado de administración. Yo solo tengo la información académica, ¿verdad? Pero con respecto a reinscripciones y análisis de muchas cosas, tendría que contactar a la persona que le escribió o la que le pidió los datos, porque eso sí yo no lo manejo. So I'm sorry, ahí le quedo mal, Rafa. En Wendy, ajá.
Solo quería preguntar si usted iba a ser siempre nuestra maestra. I don't think so. No creo, Wendy. I don't think so. Maybe I will see you later. Tal vez nos vamos a volver a reencontrar en el camino. Si siguen estudiando, ¿verdad? Que espero que sí, todos lo hagan. Pero no creo porque el próximo mes yo tengo muchas cosas por hacer, así que no voy a poder trabajar en la noche. Y ustedes van a comenzar el otro mes, creo yo, ¿verdad? Dentro de unas semanas. Yo no sé exactamente cuándo voy a comenzar otra vez en la noche, porque tengo muchas cosas. Así que no creo ahorita, Wendy. It will be a surprise. Van a conocer ahí a su nuevo teacher. Okay, but it was a pleasure to be with you guys. Fue un placer estar con ustedes. And remember, don't give up. Recuerden eso, no se rinda. Okay, sigue. Yes, Sandra? Yo solamente agradecerle por la paciencia, todo lo que nos ha enseñado. Muchas gracias. Thank you very much, Sandra. It was a pleasure. Okay. So good to see you guys. And before we go, we still have Wendy. Did you raise your hand? Wendy, no sé si levantó la mano. No, creo que se mantiene. Ahorita la bajo. Yo no. Ajá. Ah, okay. No, era Wendy Rivera. Okay. So, do you have any other questions before we go? No sé si tienen algunas otras dudas. ¿Cómo va la plataforma? ¿Si logramos todos? Y ahorita yo reviso. Bueno, yo solo quería agradecerte por todos. Tiempo y su esfuerzo para con nosotros, ¿no? Porque realmente, pues, yo pienso que toda esta juventud con personas como usted van a salir adelante, ¿verdad? Van a tener mayor proyección en esta vida. Thank you, Oscar. I appreciate it. Lo agradezco mucho. Qué bueno que me veo bien joven siempre. Okay, Jess Wilson. I just say thanks again for all your help. Thank you, Wilson. It was a pleasure to help you out. And Zulma? En primer lugar, agradecerle el espacio, el tiempo. La verdad es que para todos creo que a esa hora sí nos hace bastante difícil estudiar, pero gracias porque hemos aprendido. Realmente yo he aprendido mucho con usted, me ha costado, pero sí he aprendido bastante, y sobre todo que me deja la motivación para poder seguir aprendiendo, aunque sea despacio, como usted dice. Uh-huh. Y luego preguntarle si en la plataforma ya no se puede seguir realizando el test, porque hay una parte que definitivamente no la pude hacer, solamente fue una, pasé, pero me quedó ese espacio ahí de que no la pude contestar. Ah, okay, Zulma. Well, first of all, I'm glad that you learned. Me alegra mucho escucharla decir eso, porque recuerdo que me escribió, ¿verdad?, como el segundo día del nivel, que ya no quería seguir porque sentía muy difícil, así que me alegra verla aquí el último día y que va a seguir. Qué bueno oír eso. Y con la plataforma, si quiere me escribe y yo le puedo tratar de ayudar. Ahorita, después de esto, le ayudo, porque sí lo podría arreglar. Uh-huh. Ok, Víctor Valladares. Jessy Cher, primero, gracias por todo. Y fíjese que en la plataforma habían dos ejercicios de hacer, de poner la hora. La cosa es que todas esas la marcaba como malo, y como cada una tenía cuatro opciones de respuesta, yo probé con cada una de las cuatro, aunque estuvieran malas, y siempre todas las marca como malo, y habían dos así. O sea que en esas dos pruebas tuve cero, porque ni una la marcaba como buena, sino que todas como malas. Ah, okay, Victor, I can help you. Yo le puedo ayudar a arreglarlo. Solo me escribe ahí directo, please, para que veamos eso. Okay. Uh-huh. No problem. Oh. Yesenia, do you have a comment? Agradecerle, teacher, por la paciencia, porque siempre estuvo prestando ayuda cuando le escribía al privado.
y me ha dificultado muchísimo. Nunca desistí, siempre estuve, incluso yo empecé recibiendo las clases con COVID y después me dio a también y así. Y pues aquí estoy, he aprendido, siento que he aprendido bastante, aunque mi pronunciación es malísima, pero poco a poco, así como me dice usted, me voy a motivar a continuar aprendiendo y oyendo música en inglés, no decaer. Correcto. Te agradezco muchísimo. Thank you, Yesenia. Un gusto también tenerla. Yo sé que siempre fue bien dedicada y me escribía seguido, ¿verdad? Cuando tenía alguna duda con la plataforma. Y ahí siempre la trataba de mejorar. Y sí, ya va a ver, su pronunciación va a mejorar. Poquito a poquito van a ir viendo progreso. Ahora miren, ya hoy el último día, pues lograron tener una pequeña conversation. Cuando comenzamos, empezamos con lo más básico. Ahorita ya podemos más. Y luego van a saber aún más. Carla. Bueno, teacher, nada más solo agradecerle por su tiempo. Sé que cada uno de nosotros ha puesto un granito de arena para aprender más también, ¿verdad? Y adquirir conocimiento. Y la verdad que nos vemos reflejados en usted. Bueno, yo al menos yo me miro reflejada en usted, que en un futuro voy a hablar fluido. Sí, ahorita comenzamos. Yo estaba en la etapa de cero. Y hay cosas que aún no las comprendo, algunos verbos que todavía no conozco, pero sé que como usted dice, con esfuerzo y dedicación vamos a lograr la meta. Correcto. Gracias, gracias por todo. Un placer, Carla. Y sí, todos piensen en eso. Yo comencé así también hace muchos años y aunque no me crean, sigo aprendiendo. Han pasado como 11 años desde que yo aprendí inglés ya fluidamente y aún sigo aprendiendo. 11 años después, así que todo el tiempo van a seguir aprendiendo, guys. Not just right now. Ok, Rafa, no sé si le quedó la mano arriba. O... Solamente quería agradecerle en nombre de cada uno de los compañeros que estuvimos acá en este grupo. Desearle muchas bendiciones, que Dios la bendiga. Gracias por la paciencia, por la dedicación y se ve el esfuerzo de que cada uno de nosotros puso, porque en ocasiones teníamos dificultad en algunas palabras, en la pronunciación, y siempre nos hacía, one more time, por favor, vuelva de nuevo a repetirla, vuelva a hacerlo. Y esa palabra se me quedó grabada, entonces aprendí mucho, le agradezco por la paciencia y todo, y que le deseo muchos éxitos en la vida y que todo lo que emprenda sea prosperado por la mano del Señor. Thank you very much, Rafa. I appreciate your words. Y hoy ya se le va a quedar ahí el one more time. Ya vas a ver qué le están diciendo. Ok. Azucena, did you have a comment? ¿O se le quedó la mano ahí arriba? No, solamente quería darle las gracias, teacher, por la paciencia. Y también tengo una consulta para saber el nivel de nota que hemos tenido de la plataforma. Yo le he estado molestando hasta bien noche, ¿verdad? Y disculpe. It's okay. Realmente no puedo más temprano molestarla, pero le agradezco mucho por todo el apoyo. Y esa es mi consulta, que como para saber, o usted nos va a indicar más el progreso, la nota. Que tuvimos en la plataforma o cómo quedamos con las clases. Tengo esa inquietud y también agradecerle mucho por todo el esfuerzo que hace con nosotros. A mí me cuesta bastante porque nunca he tenido como esa vocación por el inglés y ahora me ha entrado ese deseo de aprender ese segundo idioma. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a ver más adelante, ¿verdad? Maybe ahí cuando vayan en el avanzado nos vamos a volver a juntar y vamos a seguir aprendiendo. Esa consulta tengo para saber. Le voy a escribir. Voy a chequear ahorita los reportes y yo reviso, ¿ok? But congratulations to all of you y muchas gracias por sus palabras de cariño, ¿ok? Y tal vez sí, ¿verdad? Tal vez más adelante nos volvemos a juntar y ya van a saber quién soy, ya me van a conocer. So, guys, I will take the attendance. La asistencia no la voy a tomar. Ahorita la voy a tomar y ya vamos a terminar con eso. So, let's begin with, one moment. Alex, Miguel. Presente. Thank you. Azucena Vela.
Presente. Carlos Cabrera. Clara Magdalena. Presente. Okay. And then Claudia Rebeca. Presente. Helen Ramos. Jennifer Lisette. José Saúl. Presente. Karen Molina. Presente. Carla Mendoza. Presente, teacher. Okay. Noel Arín. Nurian Karina. Present, teacher. Oscar Armando. Oscar Cruz. Presente, teacher. Okay. Rafa Cruz. Rafael Cruz. Present, teacher. Sandra Campos. Ok. Verónica Solano. Present. Víctor Ramos. Present. Víctor Valladares. Thank you. Present, teacher. Vilma Cortés. Present. Okay. Wendy Rivera. Presente. Wendy Flores. Presente. Wilson Romero. Present. Xiomara Morán. Present. Jamie Aguiñada. Okay. Jenny Rodríguez. Present. Okay. Yesenia Cruz. Presente. Yesenia Flores. Present. Jessica Dimas. Enzulma Hernández. Presente. Okay, guys. So you're free to go. Have a good night. And nice to meet you, okay? Bye-bye. 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 Bye-bye, teacher. Thank you, guys. You're welcome. Bye, teacher. Bye, guys.